El tiranosaurus, el tarbosaurus, da su enorme rugido, pero aquí viene su peor pesadilla. Ay, este no es. El tiranosaurus rex. Pero Tarbosaurus se niega a que lo devoren y va a la cárcel. Y el Tarbosaurus va a la cárcel. Da unos pasos que hasta un abuelo lo oye. El Tiranosaurus, por ser rey, no va a dejar que un habitante del pueblo lo venza. Y le habla. Se niega y le pega un rugido en toda su cara. Entonces el Tarbosaurus intenta sorprenderle con sus pisadas. Y ahí empieza la pelea. Le pega un bocado. Le lanza otro rugido, pero el Tiranosaurus Rex se niega. Ay, que este no es. Pero el Tiranosaurus se niega. Y le pega un bocado. Y le pega un bocado en todo el cuello. Pero el Tarbosaurus también se niega. Un rey no puede tratar así al otro rey, porque es que Tarbosaurus se cree el rey. Y se niega. Tarbosaurus se le ruge otra vez, pero T-Rex se niega. Tyrannosaurus Rex dice que es. Y le lanza un rugido de negarse. Así que Tyrannosaurus Rex tiene la ocasión de darle un bocado, pero Tarbosaurus es más bajito y le ataca. Pero Tyrannosaurus Rex le da un rugido de venganza y le muerde el cuello otra vez. Tyrannosaurus se siente ganador, pero el Tarbosaurus se siente enfadado. Así que intenta quitarse de los dientes del T-Rex, pero Tarbosaurus se marea y hace la croqueta. Tyrannosaurus Rex se le pega un bocado en toda la cara, pero Tarbosaurus se niega, así que le pega una patada. Y se levanta y empieza a dar pasos dirigiéndose hacia su contrincante. Pero Tyrannosaurus Rex da un salto para hacerse más alto y da un rugido de venganza. Y le da otro bocado. Pero él le da un coletazo. Y Tyrannosaurus le pega un bocado en toda la cola, tirándole al suelo. Y una más. Que Tarbosaurus pone de pie y le da un cabezazo.
au, 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 me has hecho pupa. Pero Tarbosauro se niega a perder. Él nunca quiere perder. Pero por una vez tendrá que perder. El Tiranosauro le da un rugido, pero Tarbosauro no acepta su derrota. Así que le ruge. Pero Tiranosauro se cae. Pero Tiranosauro Rex se niega y le pega un bocado. El bocado final a su víctima. Al Tarbosaurus nada más que le quedan 10 segundos de vida. Logrará sobrevivir. Pero Tiranosaurus le da muchos bocados, acabando con la vida del Tarbosaurus. Así que gana el Tiranosaurus. ¡Ay! Y gana el Tiranosaurus con su rugido de victoria. Bueno, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que haya gustado, que hoy hemos estado en la realidad. Y este canal, conforme vosotros vayáis escribiendo, irá creciendo este canal. ¡Nos vemos!